Queridos hermanos de casaislámica.com, quiero enseñarles una súplica después de que sintamos todas estas afecciones en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón, que tengamos tentaciones, inclinaciones o debilidades en nuestra vida. Es muy bueno suplicar a Alá, una súplica completa. Yo les voy a decir, cuando sentimos que los pecados nos atraen y estamos tentados de caer, cuando seamos conscientes de tener alguna falla o defecto, cuando aún sin llegarnos la vejez o al hacerse presente, empezamos a padecer los signos de las enfermedades, o si nos inclinamos en un sentimiento que es dañino para nuestra alma, o nos hagamos débiles para seguir tu guía, oh Señor, y en lugar de ellos, de ello, seguimos la oscuridad, oh Allah, te suplicamos, no permitas que cometa un pecado que no perdones, ni tener un defecto que no cubras, ni padecer una enfermedad que no cures, oh Allah, ni un sufrimiento que no alivies, ni profesar otra religión que no sea la tuya, mi Señor, Allahumma, amén. Esta es una súplica completa. Me encantaría que la escriban en algún lugar especial, que lo lleven consigo siempre al trabajo, a la escuela, a cualquier parte que vayan, al parque, mientras cuidan a sus hijos. Los hijos pueden jugar, si ya están grandes, si no, pues deténganse para cuidar a los niños, para que no estén en peligro. Pero en cualquier momento en que ustedes estén libres, por un momento de 2 minutos, hagan esta súplica a Allah, para que Allah les cuide, les perdone, les cubra, les cure, los alivie y los proteja y los haga fuertes y no se desvíen bajo ninguna circunstancia de la vida por otra religión ni por otro camino que no sea la guía recta de Allah. Subhanahu wa ta'ala. Gracias.